El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, entregó la unidad educativa del Milenio 11 de noviembre, ubicada en el barrio Tahuachi del Cantón Machachi. Durante el acto de inauguración, el ministro de Educación, Fander Falconi, explicó que la institución educativa reúne tres pilares fundamentales de gestión de este gobierno: la infraestructura digna y completa, educación de calidad con docentes capacitados y protección de derechos para estudiantes. Cumpliendo el ejercicio de un derecho constitucional, esto no es una dádiva de nadie, es un derecho adquirido por la ciudadanía y por el pueblo ecuatoriano de tener una educación digna y una educación de calidad. Una obra que tiene un costo cercano a los 5 millones de dólares. Aquí contaremos con más de 60 docentes, con personal de salud y con un acompañamiento adecuado con personal de psicología. Por su parte, Rocío Pérez, rectora de la Unidad Educativa del Milenio, mencionó que en la actualidad en el Ecuador, acudir a una escuela pública es un privilegio. Es una muestra más del cambio que está viviendo la patria. Estamos cambiando la historia y qué mejor manera de cambiar la historia cambiando la educación. En la actualidad, en nuestro país, acudir a una escuela pública es un verdadero orgullo, un derecho y un privilegio. Es por eso que tenemos que preparar a nuestros niños, niñas y jóvenes con los mejores lineamientos del conocimiento y mejor educación que puedan cumplir sus sueños y metas. La obra de tipología mayor beneficiará a 1.600 estudiantes de educación inicial, general básica y bachillerato. La infraestructura cuenta con 30 aulas, un laboratorio de idiomas, uno de informática, uno de física y uno de química y biología. También tiene dos canchas de usos múltiples, una biblioteca, un salón de uso múltiple, una plaza cívica, vestidores y salón de profesores. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.